Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con vosotros. Humildemente reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú que en nuestra fragilidad nos ayudas con medios abundantes, concédenos recibir con alegría la salvación que nos otorgas y manifestarla en nuestra propia vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos, razonando equivocadamente: acechemos al justo que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como impuros. Proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por padre a Dios. Veamos si es verdad lo que dice. Comprobando cómo es su muerte, si el justo es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Así discurren, pero se equivocan, pues los ciega su maldad. Desconocen los misterios de Dios, no esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Salmo: el Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. El Señor está cerca de los atribulados. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada.
¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Y en este texto de la sabiduría, lo condenaremos a muerte ignominiosa, lenguaje de los cínicos. No de las dificultades que tenemos de convivencia o de temperamentos o de situaciones, a veces en razón de nuestra debilidad y fragilidad. Aquí hay una premeditación, alevosía y llamamos también nocturnidad. ¿Por qué? Si proclama dichoso, pues vamos a ver si es verdad todo lo que él dice. Dice que es hijo de Dios, pues Dios lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Y tenemos como toda esta voluntad para que Dios aparezca y acontezca, claro, como acontece en la cruz. Aparentemente un ajusticiado, que para incriminarlo más y mejor le pondrán al lado dos, convictos y confesos, incriminando al que está en medio, a Jesucristo. Y aquel señor centurión, Longinos, un romano, por tanto un hombre no de la fe de Israel, para nada, ante la lanzada, realmente este es. Y un señor que está crucificado con él a su lado: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Es un señor clavado con otros dos clavados. Aquí está el tema: la fe o la no fe. Porque pensar que la salvación de Dios es que le ahorrara la cruz, que todo fuera así entre guirnaldas y trompetas y ángeles cantando y cítaras y una belleza todo, pues el misterio del amor de Dios se ha dado en el escándalo de la cruz. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Para judíos y gentiles, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Así discurren, pero se equivocan, pues lo ciega la maldad. Naturalmente, porque para entrar en este campo, en este evangelio, en esta maravilla, hace falta el niño. Porque si no sois como niños, no entraréis. Es que no se entra. Que no es infantilismo, es infancia. Es capacidad de maravilla, es capacidad de sorpresa, es gozo, es transparencia, es simplicidad, es humildad, es alabanza, esto. Y aquí se entra, y en medio de está el Señor. O si no, todo es un desastre, todo es una mentira. Es que se apuntan aquí a los derrotismos de rasgamiento de vestiduras, pues en medio de estas circunstancias, a veces no muy prósperas, bastante adversas, él continúa. Cuando venga el Mesías, el verdadero, oh, aquello será espectacular, aquel sí que aquel, no este señor de aquí que nada. Aquí sabemos todos de dónde somos, y nos conocemos todos, aquí vamos de listos, es siempre de listos por la vida, sabiendo todo de todos y no enterándose de nada, porque el que va con tantos todos al final es un nada. Y es así: no le conocéis a aquel que me envió, todo el día con él, pero no le conocéis. Y es verdad,
Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. No era todavía su hora, ya llegará. Y cuando llegue, ¿a quién buscáis? Yo soy. No se resiste al mal. Es el cordero inocente que no se resiste al mal. Hoy San Vicente Ferrer, este gran santo de la familia dominicana, de Valencia, gran evangelizador por estas tierras nuestras, en Francia, donde morirá en Vannes, y se cumple los 600 años. 1419-2019. Estamos en el sexto centenario de la entrada en la vida eterna de esta gran figura a quien le debemos, pues en Barcelona, nuestra ciudad, pues la llamada Puerta del Ángel, una de las puertas de las murallas de la ciudad, que da a la actual Plaza Cataluña. Por el ángel que él vio. San Vicente Ferrer vino a predicar y vio el ángel de la ciudad. Y desde entonces quedó el portal del ángel a esta entrada, a esta puerta de nuestras murallas. Reunidos para celebrar los misterios de nuestra redención, oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y pidámosle que llene el mundo entero con sus dones. Para que el Señor, para que Cristo, que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de su Iglesia, roguemos al Señor. Para que el Señor, que murió en la cruz para redimirnos, se apiade de toda la familia humana, roguemos al Señor. Para que el Señor, que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado, tenga compasión de los que a causa de sus culpas viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz, roguemos al Señor. Para que Cristo, que cogió desde la cruz al ladrón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso, roguemos al Señor. Escucha nuestras plegarias, Padre misericordioso, y puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo, manifestado en su muerte gloriosa, concédenos gozar plenamente de sus dones, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Un espíritu. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, que este sacrificio nos purifique con su eficacia para que lleguemos más limpios a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor.
Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los cielos, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Vicente Ferrer y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo y mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Cristo, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de su gracia. Oremos. Señor, así como pasamos de lo antiguo a lo nuevo, haz que, abandonada la vieja condición de pecado, nos renovemos con un espíritu santificado.
Mira, Señor, a tus siervos y a los que ponen su confianza en tu misericordia, protégelos generosamente con tu celestial auxilio. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Thank you.